Estamos Ahí está ya, ya el teacher. Hey guys, welcome. Sorry for the delay. So welcome everyone. Thank you very much for joining today. Gracias por eh, unirse a la clase de este día. Just my apologies for the three minutes that I came in late. Pero bueno, me alegra mucho pues tenerlos por acá. ¿Verdad? Este es el nivel 1, así que solo déjenme y les comparto pantalla para que comencemos eh, con el material y pues con una breve introducción de lo que es este tipo de cursos, ¿ok? Entonces, just give me one moment. <coughs> Bear with me. Solo voy a cambiar todo de pantalla. Ah, por cierto, tengo dos pantallas para, por si de repente ven que solo veo de un lado o solo veo del otro es porque estoy viendo una de las, una de las dos no es creo que estoy pues ignorando a alguien no, nada que ver. Permítame esto para acá esto, acá. esto también. In... Ok, ahí estamos. Vaya. Ok, so hoy sí, les voy a compartir la pantalla. Vaya, chicos, creo que pueden ver la presentación verdad y okay, la sí. podemos ver excelente bueno eh, primero pues felicitarlos verdad por esta decisión que ustedes han tomado de comenzar sus clases de inglés verdad es pues eh, es algo genial porque al final nos sirve eh, de, en muchas áreas verdad en el área laboral verdad incluso en el área personal. Eh, ¿Cómo así, teacher? En el área personal, pues porque tenemos acceso a mucha más información, verdad? Si sí sabemos ese idioma y hay uh, bastante material que de repente está relacionado con la materia o la carrera que estamos estudiando, que muy probablemente está disponible solamente en inglés. Eh, laboralmente, pues ya sabemos que la mayoría de plazas eh, de algún, de una u otra forma, pues piden que las eh, las plazas pues sean bilingües, ¿verdad? Y eso pues es muy importante tomarlo en cuenta y considerar que eh, en algún momento pues eso va a ser, va a ser, solo se voy a apagar los micrófonos, ahí está, Eso va a ser necesario. Eh, bueno, un poquito acerca de mí, mi nombre es Marcela Ortiz Doñán o Claudia Marcela Ortiz Doñán mi nombre completo. Eh, tengo una licenciatura en idioma inglés opción enseñanza verdad y pues ahí estudiamos un poquito acerca de la didáctica y planificación de la misma experiencia laboral pues he trabajado de, de, en muchas áreas verdad pero una de ellas es la, la docencia verdad y en la docencia tengo eh, trabajando pues desde el 2012 hasta la fecha verdad y luego pues en otras áreas como Atención al cliente, verdad, eh, puestos administrativos, en donde muy probablemente pues se necesitaba alguien que hablara inglés y español, etcétera. Entonces puedo decirles que sí, verdad. Eh, definitivamente el saber otro idioma va a abrir muchísimas puertas, ¿ok? And then veamos. Aquí está la información del grupo de WhatsApp. No sé si ya todos se agregaron al grupo de WhatsApp o hay alguien que haga falta. Si hay alguien que haga falta, pues con mucho gusto les comparto el, el link, ¿verdad? Para que eh, usted se agregue, aunque este link está, eh, está disponible en el correo que le mandan a usted con todas las generalidades del curso, ¿verdad? Ahí va pues su contraseña, va el link para que usted ingrese a a YouTube, verdad, para ingresar a la plataforma, etcétera. Entonces no sé si ya todos pues eh, vieron ese 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 correo, verdad. Pues yo creo que sí porque aquí están, verdad. Así que <coughs> tienen tienen eh... vamos a ver qué dicen por acá. Ah, ok. gracias. Bueno, dice Vigo Martínez. Gracias por ayudarle a su compañera. Eh, le voy a compartir a través de este de, del chat de aquí de Zoom, ¿verdad? El, ahí está. No, es que no nos agregamos nosotros, Cristian. De hecho, es es un link que va siempre en el correo, ¿verdad? Si usted se fija, quiero ver. No, no está en el que les mando ahí su compañero. Pero este, si usted le da clic a <coughs> leer más, muy probablemente pues ahí le va a aparecer, ¿verdad? Así que ese es el link para los que no se hayan agregado al, al grupo de WhatsApp. Ahí está, puede hacerlo sin ningún problema. Ok, perfecto. Um, ¿Cuáles son las reglas? Pues fácil, ¿verdad? Eh, always keep the purpose of the group, ¿verdad? Siempre pues hay que... Eh, enfocarse en el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es un objetivo, perdón, es, es un enfoque de uh, comunicación, ¿verdad? Y pues nos comunicamos todos, ¿verdad? Y eh, ocupémoslo para lo que es, ¿verdad? Be polite and respectful to each other, ¿verdad? Sea amable, sea respetuoso, ¿verdad? Con, eh, con los demás. That's extremely important, right? And I know that you will. Yo sé que ustedes pues no van a tener ningún problema. Y all questions will be answered during class. Si usted tiene una pregunta, con mucho gusto, anótela, ¿verdad? Y cuando ya estemos acá en clase, pues aquí las vamos a contestar. ¿Por qué, teacher? Porque es muchísimo más fácil para mí poder explicar, ¿verdad? Con lujo de detalles algún tema o algún, eh, alguna duda que haya quedado acá durante la clase, ¿verdad? A través del teléfono, pues es muy confuso, ¿verdad? Y lo mejor es poder eh, contestar esa misma pregunta que alguien más tenga, pero que no la hizo tampoco, ¿verdad? Entonces, esas son tres cosas que, pues, vamos a hacer. Teacher y con las preguntas cómo vamos a trabajar. Eh, me imagino que algunos de ustedes ya ingresaron a la plataforma, right? La plataforma, verdad, eh, les presenta pues eh, las secciones, verdad. <coughs> sorry guys, I'm sick by the way. I, I have a sore throat. Tengo un, como una infección en la garganta, creo yo, así que sorry. Okay, entonces esta es la plataforma. ¿Verdad? La primera sección en la que ustedes van a estar trabajando. Por ejemplo, en la sección 1, pues tenemos acá como tema: It's nice to meet you, right? And if you, if you click on it, it will take you to that section, right? Nos lleva a esa sección y ya estando ahí, ¿verdad? Usted va a ir trabajando por ejercicios. Entonces, de repente, si usted, teacher, yo tengo una pregunta en el 1.7, entonces usted viene acá y, teacher, es que no tenía papel, no, no tenía donde anotar, pero puede usar un bookmark, un digital bookmark, ¿verdad? Un eh, separador digital, que es este? Marcar esta página. Entonces, automáticamente, acá. ¿verdad? Les marca ese ejercicio específicamente en el que ustedes se quedaron, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros venimos a clase, ¿verdad? Ya se dice, eh, Ticho, yo tengo una pregunta en el 1.7 y es esta pregunta la que yo tengo. Entonces, tal vez no solo usted, sino que alguien más eh, puede tener la misma pregunta. En, um, también, ¿verdad? Si de repente hay un tema que yo compartí o expliqué y no quedó claro, pues con mucho gusto yo lo, yo lo vuelvo a, a, a explicar, ¿verdad? No hay problema. Voy a quitar esto. Y pues importantísimo, don't forget, all questions will be answered during class, ¿verdad? Las preguntas son durante la clase. Eh, tareas y evaluaciones. Eh, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Hmm. teacher y de dónde sale ese 80% de promedio ese 80% verdad es lo que ustedes van a hacer acá <clears throat> quiere decir que cada ejercicio que ustedes realicen debe obtener por lo menos un 8, right? Maribel dice que no se escucha y los demás sí me escuchan, por cierto. Sí, ah, pues Maribel, si se puede. Ah, ok, thank you. Vamos a decir que se desconecte y se lo va a conectar. Permítame. Ok, entonces ese 80% sale de acá, ¿verdad? De, de, toda la, de todos los ejercicios que ustedes van a realizar. <coughs> Teacher, pero ¿a dónde voy a ir viendo yo si yo he obtenido ese 80% o ese 8%, ¿verdad? O las notas que yo voy a ir sacando en, mi, en, mi, en mis ejercicios. Bueno, para ver eso, ¿verdad? Hay una sección en la que nosotros podemos ir viendo nuestro progreso, ¿verdad? Eso es en esta pestañita que dice acá. Progreso. ¿Verdad? Entonces aquí ustedes van a poder ir viendo, ¿verdad? En cada una de las secciones cuánto han obtenido. Si ustedes se fijan acá, dice PASS, 80. Entonces, si usted pasa de esta rayita con todos sus ejercicios, you're good to go. ¿Verdad? Va a ir súper bien y no va a tener ningún problema para la inscripción del siguiente curso. Entonces, si está entre 80 y 100, you are okay. Dichedi, ¿cómo voy a saber cuáles son las secciones o cuál es la parte en la que yo voy, a, eh, en la que yo voy obteniendo esas notas? Está acá abajo. Homework 1 es sección 1. Homework 2, sección 2, homework 3, sección 3, homework 4, sección 4, homework 5, sección 5. Y aquí donde dice homework um, promedio, ¿verdad? Es el promedio de todas las secciones, from 1 to 5. Está el Midterm Exam, que es el examen de medio curso que ustedes hacen, y está el Final Exam. Por supuesto, eso se va a ir rellenando conforme ustedes vayan avanzando en la plataforma, which is super easy, ¿verdad? Es super fácil, ya van a ver que no van a tener inconvenientes. Así que, eh, that's about it. Now, sigamos acá. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Okay. Usted puede ir adelantando contenido, no hay ningún problema, más que genial. right? Y si usted dice, Teacher, ya termina la sección 1 y 2, ¿me puedo pasar a la 3? Sí, no hay ningún problema. Teacher, esto está explicando algo de la sección 1 y sección 2, pero yo tengo una pregunta de la sección 3, ¿puedo hacer mi pregunta? Claro que sí, puede hacerla, no hay ningún problema. El enfoque de, esta, de este curso es que ustedes hacen una parte. ¿Verdad? Eh, de forma autodidacta, haciendo los ejercicios, luego vengo yo y doy una explicación acerca del tema y contesto todas las preguntas que ustedes puedan tener. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Teacher, en qué me beneficia esto? En tener todo listo eh, tal cual eh, usted lo está explicando porque eso da una pauta para que ya a la, a la última semana, ¿verdad? Usted ya tenga todo completo y para ese momento, pues usted ya tenga su cupo reservado para el siguiente módulo. Así es como funciona. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. ¿Qué, qué es lo que yo les comparto? Yo generalmente, pues, comparto algún PDF con información eh, que yo sienta que les pueda servir. Y también comparto muchos links. Estos links que yo comparto son para que ustedes puedan practicar los temas que vamos viendo acá de una forma diferente. ¿Son tareas, teacher? No. ¿Son obligatorios, teacher? No. Son para que usted practique cuando usted tenga tiempo. ¿Verdad? Recuerde que entre usted más practica, pues, the better you become at it, ¿verdad? Mejor va a manejar el tema. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, eh, chicos? questions? Dígame, Guillermo. Estaba viendo ahí de que hay un apartado donde dice discusiones. Eh, parece que hay donde uno tiene que subir la parte que hace escrita o, o, o los audio. Ah, Para sí, sí, es. es cierto. Ah, uh -huh. como ahí pone de que al final de, de cada lección le dan a uno que tiene que hacer un cierto ejemplo. Correcto. Sí, en ese caso, eh, si gusta, pues vamos a hacer un ejemplo hoy, creo que más tardecito, para que ustedes sepan cómo hacerlo. Es súper fácil, ¿verdad? Solo hay que seguir los pasos que ahí le dan y es una página que graba su voz, ¿verdad? Es una página que graba su voz y usted eh, lo que tiene que hacer nada más es subir el audio si quiere, no, so no es obligación. ¿Verdad? Todos los foros eh, que están ahí, si de repente usted tuvo un inconveniente, no se preocupe. Lo más importante es finalizar los ejercicios que sí son, ¿verdad? Eh, eh, digámoslo así, obligatorios dentro del curso, ¿verdad? Pero sí, creo que sé de cuál usted me está, me está hablando y no hay ningún problema. Ah, okay, excelente. Entonces más adelante creo que vamos a encontrarnos con ese y en ese momento pues yo con mucho gusto les explico porque no me acuerdo dónde que está. Creo que está por ahí por el alfabeto si no me equivoco. Ya lo vamos a buscar. Pero sí con gusto Guillermo yo les explico sí, esa parte. El alfabeto es... Exacto, el alfabeto, cabal. Entonces no, no worries, I will explain that to you. And so you can uh, upload it, porque hay que subirlo si usted quiere, ¿verdad? Ya lo vamos a buscar bien, eh, Guillermo. Okay, perfect. Thank you so much. Lo vamos a anotar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? You can raise your hand if you have a question. Sorry, Maribel, no creo que no no pueda ingresar. Eh. No lo sé, es su internet connection. <coughs> okay, entonces hasta aquí pues vamos bien. ¿Qué más? Esa es la, la, la el esquema de trabajo, ¿ok? El esquema de trabajo es el siguiente. Por supuesto, yo le voy haciendo el recordatorio dentro de la plataforma, ¿verdad? Para que usted eh, pueda irse preparando con tiempo, ¿verdad? La sección 1 y sección 2, la vamos a trabajar la semana 1, ¿verdad? Por eso es que esta semana, pues, es un poquitín más pesada porque vemos dos secciones y un solo. En la semana 2, tenemos el, la sección 3 y el midterm exam, ¿verdad? en la semana 3 trabajamos la section 4 y en la semana 4 section 5 en final exam entonces así es como va distribuido el, el el material verdad que vamos a estar trabajando por supuesto para la semana 4 we have to be very careful porque hay que terminarla un poquito antes para que el cupo de su beca quede reservado para el siguiente de acuerdo Preguntas, chicos. No. Ok. Normas de convivencia, ¿verdad? Eh, remember el botón de silencio al nomás ingresar para que no se escuche ahí background noise, ¿verdad? De, de nuestras casitas. Nombre completo, ¿verdad? Eh, recomendación. <coughs> si usted puede agrega nombre y apellido. Mmm, It's okay, pero recuerde que debe ingresarlo tal cual usted lo tiene registrado con INSA4, verdad. Si es posible el nombre completo para que cuando ya pues administración corra eh, la información de los de, de sus minutos de conexión, entonces pues pueda aparecer su nombre completo. Cámara encendida, verdad durante este eh, durante la clase. Participación activa, verdad. Eh, levantar la mano si tiene alguna pregunta para que no nos no hablemos uno sobre otro, ¿verdad? Para que todos podamos participar. Eh, siempre mantener el respeto, ¿verdad? Unos a otros eh, para que no haya pues ningún problema. ¿Okay? Entonces, para los que no tienen su nombre completo, los invito a que ahí, ¿verdad? Solo le den a rename si lo tienen en inglés o nombrar o renombrar y ahí tiene que aparecerle la opción para que usted agregue su nombre completo. Políticas de asistencia. <coughs> Voy a tener todo acá. Avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Inicio de clases 14 de noviembre, que es hoy. Vamos de 8 a 9 con esta clase, siempre con nuestra cámara encendida y la duración es de 60 minutos. Todo esto junto con el trabajo de ejercicio en la plataforma de clase, todo eso, ¿verdad? Al final es considerado para la asistencia, ¿de acuerdo? Y obtendrá su diploma, pues, al final, ¿verdad? Así que ya me voy moviendo, pues, a English, ¿verdad? Uh, just one recommendation, una recomendación. Please, ¿verdad? No diga, ay, no, es la primera clase, no entendí nada, ¿verdad? Ya no voy a entrar. La teacher este, habló en inglés y yo, pues hay unas cosas que sí entendí, otras no. Así que, don't worry, it's normal, ¿verdad? Es normal. Recordemos, pues, que nuestro cerebro, pues, se acostumbra, ¿verdad? Se va acostumbrando poco a poco. Si nosotros, pues, somos constantes, al principio nos va a costar, pero si somos constantes, pues, el cerebro es tan maravilloso, ¿verdad? Que va a haber un punto en el que de repente. Ya voy entendiendo, voy a decir. Así que, don't worry, you can do it. Usted puede hacerlo, ¿verdad? Todo lo que le pido es patience, paciencia. ¿Por because algunas veces decimos, hey, tenerle paciencia, o sea más paciente. ¿verdad? Tenemos paciencia en medio mundo, menos a la persona más importante que somos nosotros mismos, ¿verdad? Así que, be patient with yourself. Sea paciente con usted mismo, ¿verdad? Y al final, pues, this is good for you, right? Because the, you're doing this, for you in the end, um, porque a veces estamos en un lugar de trabajo, a veces pues ya no estamos, estamos en otro, pero el conocimiento se va con usted, así que eso nadie se lo quita, ¿ok? Así que let's begin, guys, and um, oh, just one thing, just for you to know, ¿verdad? Hay algo que tienen que saber también, and that is that we pass the attendance, ¿ok? Pasamos asistencia todos los días. Hoy, pues, el, ya que explicamos las políticas eh, y toda esa información que es, es vital, pues, para que con, conozcamos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, vamos a pasarlo un poco más tarde, but I'll do it right now. Veamos, 8 a 9, 8 a 9. <coughs> Aquí está. Vaya chicos, pasemos asistencia entonces. Ana Beatriz, la Manca Rodríguez. No está Ana Beatriz. Okay. Cuando usted, cuando pasemos asistencia y quiera contestar, you can say here, verdad. No hay ningún problema. Here or present teacher, verdad. Then Andrea. Verónica Maltés de Nerio. Presente, teacher. Thank you. Eh, Carolina Roxana Ruiz Oliva. Eh, Cristian David Castro Rivera. Presente, teacher. Okay, that was Carolina, right? <coughs> was you, Carolina, la que dijo presente? Presente, teacher. Okay, Cristian David Castro Rivera. Sí. Presente. Thank you. Damaris Elizabeth Turquía Artiga. Damaris. No. Eh, Darling Gabriela Segovia Abrego. Presente. Thank you. Elba Morena Olivar Portillo. I'm here, teacher. Thank you. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. <coughs> Fátima Natalia. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. No. Eh, Guillermo Timoteo Iglesias. Presente, teacher. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. Good evening, I'm here. Thank you. Uh, Isabel Noemí Vanegas Corea. No. Okay. Juan Javier Moreno Rivas. Juan Javier. Present teacher. Thank you so much. Uh, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present teacher. Thank you. Uh, María Elena Martínez Escalante. Present teacher. Thank you. María Santos López López. Present teacher. Thank you, Norma Crespino-Orellana. <coughs> Norma, Lizeth. Eh, Sara Cristina Moreno Quijada. Sara Cristina, Okay. Huberto Isaí Benavides Larios. Here. thank you. Um, Víctor Alexander Alfaro Chávez. <coughs> Present teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. Wilson, no. OK. Zulma Maribel Guerrero Mejía. No. Ok, what about the rest? ¿Hay alguien que no haya mencionado? ¿Anyone? Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Ah, ok, ahorita. Bye. Ahí está. Okay, um, so let's begin, guys. <clears throat> okay, so this is going to be your session number one, okay? Today is November the 14th, and we're going to be working with um, important information. Todo lo que yo voy presentando acá está disponible en la plataforma también, ¿de acuerdo? So the first objective, okay, the first objective, volunteer, volunteer to read the first objective, Volunteer, no volunteer? Hi, teacher. Okay, go ahead. Uh, uh, by the end of this lecture, participants will be able to greet to and introduce themselves using the verb to be. Okay, great. Thank you so much. Right? So it's very important, guys, that we learn how to greet each other. Well, greet and introduce, right? Greet is saludar and introduces whenever you are, you know, uh, given your information or somebody else's information, right? Um, the teacher, pero a veces pues uno se pone, ah, yes, uh, hi, my name is Marcella. What's your name? Uh, my name is Maria Santos, right? And uh, nice to meet you. Nice to meet you too, right? Pero también es de pensar qué otros escenarios porque eso es lo que vamos a hacer acá. What other scenarios can we think of, right? That we can use that information. For example. Let's say that I am at the supermarket, right? Estoy en el supermercado y, pues, de repente le quiero preguntar a la señora de la carne que si están haciendo cola o no, porque yo no veo el orden, ¿verdad? y no hay número. Entonces, how do I ask? ¿Cómo le pregunto? ¿Verdad? Hi, good morning. ¿Verdad? Um, this is the line. ¿Verdad? ¿Es esa es la línea, etc. Entonces, ¿cómo rompo el hielo y cómo doy un saludo? Right? Because it's important. I mean, it, it's not only that you are going to say hello to someone, But you need to know that you might need that information too. And introduce yourself, right? Introduce yourself is presentarse or presentar a alguien más, verdad, que está con usted. We're going to talk a little bit about that. And in the first part, you know, in uh, of the platform, there is a title, and the title for that uh, lesson is, "It's nice to meet you," right? It's nice to meet you. Now, in the conversation, right, we have two people. We have a Michael and we have Jennifer, right? So, as you can see the scenario here, it's uh, like school, right? Or probably they are, you know, they are going to take English classes. I don't know. But the thing is that Michael and Jennifer are going to share, you know the classroom. So Michael comes and says, "Hi, my name is Michael Oda, right?" And Jennifer says, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller right so in english guys uh, remember that we have first names and last names okay now we latin american people we are a little bit different because we have more than one name the name of un number sometimes we have two names or two uh, well one name and then a middle name and then your last name and sometimes uh, people even have three you know and last names we have two Right. Generally, we have our mother's, you know, um, last name and our father's last name. But in English, they only have, well, they only go with one first name and a last name. Generalmente no usan su middle name. Okay. Entonces tenemos a Jennifer Miller and Michael Ora. Like in my case, I go by. Cuando yo digo I go by, se lo voy a anotar acá. <clears throat> Vamos a abrir un bloc de notas. Vamos a aprender algo hoy. Entonces, cuando yo digo I go by, ¿ok? Oops, sorry guys. Ese teclado está en español, en like online, in Spanish. I go by Marcela, right? Cuando yo digo eso, ah, a mí me gusta eh, usar Marcela, o yo uso, ¿verdad? Marcela. Por ejemplo, en mi caso, I go by Marcela Ortiz. so most people know me as marcela ortiz my, and my full name is claudia marcela ortiz de doñan but i go by marcela ortiz or marcela de doñan either or i don't use you know the full name One time or once, verdad, eh, un, una chica, una norteamericana me hizo burla y me dijo ¿por qué usan tantos, verdad? Ya eh, estaba enviando un paquete para acá. Yo le dije I'm sorry, but in Latin America we use one, I mean, our two names and also we have the two last names. And I say I'm sorry, but si usted me pone ahí Marcel Ortiz no me va a encontrarle. Entonces I go by Marcel Ortiz here, verdad. So, let's go ahead and practice the conversation. Vamos a practicar la conversación, pero I want you to replace that with your names. Lo vamos a reemplazar con sus nombres, ¿ok? So, um, ¿alguna duda de vocabulario, chicos? Or is it clear? Is it clear? ¿Está claro? O también podemos decir, ay no, qué terrible, vamos a cambiar aquí. Es que tiene que estar en inglés, teclado en inglés. Ahí está. Oye pues sí. También podemos decir so far so good. ¿Qué significa so far so good, teacher? Todo bien hasta el momento. So far so good, todo bien hasta el momento. Is it clear? Está claro? Or do you need more information? Right. So, um, can I have two volunteers to read the information? I mean, to, to read the conversation. Voy a copiar esto en el chat. Yo. Okay, uh, who said me? Uh, please raise your hand so I can see. Uh -huh. I have Christian and Juan Javier, right? Yeah. Que tengo los dos micrófonos activados. Good evening, oh. hello. Okay, so uh, Juan, ayúdeme con Michael y luego Javier, ayúdeme con la segunda persona, pero solo que usen sus nombres, ok? So let's begin. Comience, Juan. Hi, my name is Javier Moreno. Siga Cristian, creo que me equivoqué, siga Cristian. Hi, I am Cristian Castro. Nice to meet you, Cristian. Nice to meet you too. I'm sorry, was your last night? Like? Again, it's Castro. OK, very good. Thank you, guys. Very kind. OK. And Juan dice, yo no, no era que iba a participar. Dice, se me olvidó. Dice, al ponerle mute al micrófono. OK. But thank you, guys. So don't forget, si usted levanta la mano, me aparece a mí rapidito aquí quienes la levantaron así. O sea, rápido identificar quiénes son. OK, exactly. So that's how we're going to do it. Hagámoslo una vez más. So Guillermo, you raise your hand. Uh, you, would you like to participate, Guillermo? OK. I, I have maria santos too okay so guillermo you're going to be uh, the first one right and then maria santos you continue don't forget to use your first name and your last name okay go ahead okay hi my name is guillermo i am i am maria santos it's nice to meet you maria nice to meet you too I'm sorry. What's your last name? X. López. Okay. Thank you very thank much, guys. Thank you for your participation. Okay. So that's correct. Well, you did wonderfully. Just don't forget, right? Um, I think it was in the first con los primeros dos que participaron primeros dos estudiantes. Don't forget the pronunciation. Your right. Your name. What's your last name, verdad? So just, just be careful with that and then the rest, that's okay. Now remember, first name and last names, right? First name and last name. Later you're going to work an introduction for yourself, right? Van a trabajar su introducción y la vamos a complementar en los breakout rooms. permítame, solo le contesto a uh, Beatriz, no la escuché, pero como me puso el mensaje, le agregué en la asistencia, así que no worries, ¿ok? Y Maribel, no sé si pudo resolver. Sí, sí, sí. sí. Ah, ok. Resolver? Ah, ok, thank you so much. I don't know what happened. No sé qué le estaba pasando ahí, pero que okay, me alegra que, que haya resuelto. Ok, so... Mm -hmm. Mm -hmm. Well, in your uh, manual, by the way, guys, por cierto, ya bajaron el manual de la plataforma. Solo raise your hand if you did. Si ya lo bajó, solo raise your hand. Si no lo ha descargado, no hay problema. Yo le explico cómo lo va a hacer. No, va. Okay, no worries. Let's go ahead and explain that. Um, aquí está. You are going to come here. Now, el mío es a little bit different. Es un poquito diferente porque es de instructor, pero si no me equivoco, deben de tener una pestaña, sorry, deben de tener una pestaña que dice Students Manual P1, o sea, principiante 1, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Entonces, ahí ustedes tienen la opción de abrirlo desde la plataforma o hacen lo que yo hago, ¿verdad? Que yo mejor lo descargo. Aquí está para que usted lo descargue y usted pues ya lo tiene en su teléfono disponible por si usted quiere ir viendo en qué parte vamos, right? Entonces, um, here you have. Aquí están todas las secciones, ¿verdad? Sección 1, section 2, 3, 4, y section 5, ¿verdad? Y aquí está la información, pues, que vamos viendo, ¿de acuerdo? Para que usted, pues, pueda tenerla disponible también. Aparte de lo que está acá, yo generalmente traigo, pues, otros ejercicios para que ustedes complementen, ¿verdad? Eh, la parte del tema. Eh, it's cool because... there's a lot of information, right? There are, um, you know, a lot of um, words or new words that you can learn, okay? Entonces, ahí está lo que vamos a estar trabajando durante este, este curso, ¿de acuerdo? Si no lo bajado, no worries, you can do it after, you can do it after the class or um, tomorrow, it's okay. So, over there, you know, since we're talking about last names, first names and last names, right? It says um, there's this, this is a snapshot, right? And it talks a little bit about popular names and nicknames in the United States. Obviously, right? In El Salvador, they are a little bit different, but sometimes we use some of those, right? So, for males, we have Anthony. Christopher, uh, Joshua, Michael, and Matthew. Now what are the equivalents in Spanish of those names? For example, Anthony in Spanish. Uh-huh. Antonio. Ah, ah. Antonio. <laughs> okay, Antonio, right? Oh, el nickname sería Antonio, right? And sometimes you use it in English too, right? So instead of saying Antonio, you'll say, ah, no, lo vamos a decir Tony, ¿verdad? Um, Christopher in Spanish? Crist Cristobal. I think so. Yeah, es Cristobal. Mm -hmm. And then? What would be a last name? I mean, a, a nickname. Nickname is a right? What would be the nickname for Cristobal? Chris. Chris, right? Yeah, like in English, right? We have Chris. So then we have Joshua in Spanish. Josue. Mm -hmm. Josue. And that nickname has become very popular, Josh right for uh, Josué. michael miguel. miguel miguel right miguel miguel mm -hmm. or de un solo le dice le, le, le ponen mike right and what about matthew teo mateo, mateo. right right oh and in this case he escuchado matt like in english too and then we have some um name names for females right so we have elizabeth jennifer catherine nicole and susan so what about elizabeth guys what would be you know the name or the equivalent in spanish any idea elisa no a, a very important monarch just passed away i think it was last last month Right. And her name was Elizabeth, but in Spanish we called it would call her with a different name. So Queen Elizabeth in Spanish, do you remember? Elizabeth. Elizabeth? That was in English, right? Elizabeth. Okay, la Elizabeth Reina Did? Sorry, Isabel. Isabel, correct, right? La reina Isabel, Queen Elizabeth. <clears throat> so that was her. That's her name in English, right? So in Spanish, is Isabel. So, uh Isa, right? And in English, right? The nickname is Beth, right? What about Jennifer? Jennifer? Tenemos algún equivalente en español? No, right? I don't think so. no creo que haya that's Jen or Jenny les decimos también no solo Jennifer sino que generalmente le gusta que le digan Jenny or Jenny or Jen Catherine what about this one una un equivalente de Catherine en español vamos a ver do you know Copy. No. Copy. no 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 in Spanish Catherine would be um, Catalina, right? That would be the uh, equivalent of Spanish of Catherine. So if you like, you know that theme about royalty, la realeza y todo eso, you will hear usted escucha que cuando están pasando pues noticias de esa gente, verdad? Le dicen uh, princesa Catalina a, a Kate, right or Catherine. So. Kathy or Kate, right? And then uh, we have Nicole, which I don't think we have an a, a equivalent in Spanish, and we have Nikki. Susan, Susan C, sí. ¿Cuál sería el equivalente en español? Susana. Susana, right? And we got Sue, or you can uh, call them uh, Susie, <clears throat> right? Etc. So, in, in in the country, guys, can you think of popular names, okay? What are wh what are those popular names that you know in Spanish? What son los más populares? Veamos. Popular names. Type them in the chat. Ahí en el chat type them. Josué. Josué okay. Jose. Jose, that's Raúl, true. Pedro. Okay. Okay. Esa, Juan, one, okay, uh huh what else for girls? What about girls? Maria, you know, Maria, which is Maria. a nice name. I like it. And Jennifer, it's... Carmen. Jennifer, Carmen, my Antonio. Antonio, Antonio. Okay. Hola, my yeah. Antonio. yeah Nicole. Nicole. Okay. You know últimamente my primer nombre lo he escuchado pero tons of times pero ha sido exagerado claudia right or claudia right so claudia i have heard you know about so many claudias during the last two weeks right that i i I am starting to believe that it's a very very uh, popular name but i don't go by it I, no lo uso i don't i don't go by it i i just go by marcella so cuando, cuando les diga aquí type it in the chat type es digitar okay si yo les digo type it in the chat es digítelo en el chat verdad Christopher dice dice José Antonio Pedro Juan María okay muy bien <coughs> very good okay guys eso solo era algo que estaba pues ahí dentro de, del manual ahora bien son cuatro cosas verdad que vamos a usar ahorita Va a ser una actividad bien cortita dentro de los breakout rooms para que ustedes conozcan cómo funcionan los breakout rooms durante la clase. Entonces, dice, write about yourself. So, hi, mi my name, my first name is Marcela, my last name is Ortiz. Please call me Marcela because I like that name. And I'm from San Salvador. Okay, so this is the information, guys, that I need you to. Sorry, si de repente se se me va la voz, es por lo que le digo que tengo. <laughs> Entonces, eh, vamos a usar esta parte de acá como ejemplo y se lo voy a compartir aquí en el chat, ¿ok? Pero en el chat de WhatsApp. Por eso es importantísimo, chicos, que ustedes tengan, estén agregados en el chat de WhatsApp, porque ahí es donde yo les comparto las actividades que vamos a hacer. Entonces, let's go ahead and begin. Eh, los voy a llevar a los breakout rooms. Van a trabajar en parejas y todo lo que van a hacer es practicar ese ejercicio que ustedes ven en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, para que no, le, no se vaya sin que lo tenga ahí disponible, ¿verdad? Permítanme. Se los voy a mandar por el chat y ahí lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces, es para que ustedes vean cómo funcionan los breakout rooms. Ahí está en el chat de WhatsApp. Entonces, um, vamos a ir a los breakout rooms. Ahorita se van a quedar solo con una persona. ¿Cuántos habemos? Veamos. Son 18 conmigo. Bye. Si alguien de repente no escucha a su compañero o se pierde la señal y alguien se quedó solito, me avisa. <coughs> Solo en uno van a ver tres porque me quedaba uno sin pareja. Entonces, ahorita les va a caer una invitación para que ustedes vayan a un breakout room a practicar ese pedacito que yo les he compartido en pantalla y voy a ir pasando por cada uno de los... Rooms, ¿verdad? Para preguntarle si hay alguna duda o si necesitan ayuda en algo, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos. Dele clic en aceptar, por favor. Denle clic en aceptar. Just click on accept. <clears throat> Solo me falta Wilson, Maribel y Carolina. Dele clic en aceptar porque ya ahorita que yo me salga se quedan ustedes solos y para que se queden siempre con alguien dentro de un breakout room porque ahorita me salgo yo al salón número uno sí, sí yes no la correct tengo. yes I am here <laughs> okay, okay. Eh, comienzas tú bueno right. oh, okay eh, solo leerlo o tengo. Hi. No, solo así. Como usted guste. I mean, if you todo. want to add more, that's perfect. Uh -huh. okay. My first name is Gaby, my last name is Segovia. Please call me Gaby. I'm from San Salvador. Okay. My first name is Morena, my last name is Oliver. Eh, Please call me Morena. Y I'm from San Vicente. Okay, wonderful. Just don't forget, uh, Gabby, it's last name. Repeat last name. Last name. Last name. Last name. Very good. Okay. Last name. So please okay. practice two more times and I'm going to move to the next breakout room. Me voy a mover al siguiente room. Okay. Thank you. Okay. Thank, you, thank you. Welcome. No sé si nos escuchó, Andrea. Hey guys, are you practicing? Yeah, yes, excellent. Uh, do you have any questions? My no. Yes. no, no, okay, oh, it's clear. Perfect, so continue practicing, no problem. Okay, uh, my name is Christian, my last name is Castro. Please call me Chris, I'm from San Salvador. Andrea no le no le escucha o se fue otra vez. Yes, parece que se ha quedado frozen ahí. Can you hear Andrea? ¿Nos escucha? Sí, ahí está, ¿ok? My name is Andrea. First name. what's your, what's your first name? My first name, yeah. <laughs> what's but, your last yeah. name? What's yeah. your what's your last name? Martinez and, and where are you from? <laughs> so you're interviewing okay. each other, and Están entrevistando the chicos. <laughs> Excellent. Okay, very good, guys. Do you have any questions? Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado? How can I ask the third question to other people? You mean like asking uh, about someone else's information? What? Asking about someone else's information. Preguntar por la información de alguien más. <clears throat> the, the, third, the third question. How can I uh, ask the third question? Uh, the third question. Please, please, call, please me. call me. Okay. Huh? How do you like to be called? How, how do, how you, do you, like you like to be called? How mm -hmm. do you like to be called? Correct. Okay, thank you. You're welcome. So I'll move to the next room. Okay, and luego nos vemos en el principal. De acuerdo. Okay. Mm -hmm. How How do you like How do you like that? Uh, hey. hi, hi, teacher. Uh, thank. Tengo un inconveniente, no sé si en clase eh, se aparecía mi cámara encendida. Estoy viendo que ahorita no, no aparece. No sé si en clases estaba Fíjense Beatriz que no me fijé porque como a mí me aparecen solo las primeras cinco, creo yo. Sí. Ajá, sí, y bien entonces... extraño porque eh, tengo el foquito de la cámara encendida y sí me funciona la cámara y todo. ¿Sabe Pero lo que voy sucede? a...? Cuando... Uh -huh. Perdón que le interrumpe, Beatriz, ¿sabe lo que sucede? A veces la aplicación como reconoce que no hay mucha memoria para correr la reunión, lo que hace es que automáticamente apaga la cámara para que usted pueda como seguir, ¿verdad? En la reunión, probablemente por ahí va la cosa, pero tal vez, no sé, librar un poquito ahí la memoria para tener este más capacidad en, en, durante la reunión. Pero no se preocupe, si usted tuvo ese inconveniente hoy, pues primero Dios lo pueda arreglar, ¿verdad? Dentro de poco, no hay problema. Sí, voy a verificar porque de igual eh, la, la maquinita que tengo es eh, reciente, es nueva, ¿verdad? Oh, okay. Y no sé por qué tengo ese inconveniente, Ajá. pero igual voy a verificarlo y voy a, a ver ahí qué puedo hacer para la próxima oh, yeah. el día de mañana pueda ir. De acuerdo, perfecto. Bueno, chicas, igual eh, continúen practicando. Ya regre... Bueno, ya nos vamos a ver en el salón principal, ¿verdad? Solo voy a ir a, a visitar a los últimos que me falta, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, chicas. Eh, con, la pro... con la pronunciación, no sé si es... me gustaría que me corrigiera si estoy en mal. Claro que sí, eh... of course, dígame. Uh, my, my first name is Beatriz. My next. last name is Salamanca. Uh, please call me uh, Beatriz. I'm from Soyapango. Very good. Okay. I think the one that I've heard was last name, right? So my last name is? My last name. Last okay. name. Mm -hmm. Last name. Unido. <clears throat> yeah, last name. But you, you can okay. hear that T right my last name or you can stop a ah, una pausa se si siente que le cuesta last my last name is remember okay ajá porque a veces en inglés no es de hablar rápido verdad sino más bien es de you know to pronounce well ir pronunciando bien las cosas pero así que don't worry if you do it slowly verdad that's okay de acuerdo okay thanks you. you're welcome okay nos vemos en el salón principal de acuerdo Ok, ok, está bien. Uh -huh. Hello, ¿pudieron entrar a los breakout rooms? Sí, ahorita Nos costó yes, un no no problemas, problema. perdidos. Vaya, bear with me. Ya van a ingresar todos los demás. Now, con los breakout rooms, extremely important, ¿verdad? Son importantes porque ustedes tienen la oportunidad de practicar con alguien más, ¿verdad? Igual, no tengan pena que, ay, me voy a equivocar, no. Por eso es que yo me voy moviendo un, de, en cada uno de los salones, ¿verdad? Para, pues, ir corrigiendo o si ustedes necesitan ayuda con algo, pues, yo con mucho gusto les ayudo, pero... Eh, Ingresemos, ¿verdad? Para que pueda practicar lo que eh, vamos viendo y estudiando. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengan, you can let me know, ¿verdad? Me hacen saber. También ahí en los breakout rooms, ¿verdad? Entro a contestar preguntas, etc. Así que, eh, that's, you know, one thing that we're going to be doing. Esa es una de las cosas que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Nosotros trabajamos eh, dentro de la dentro de la de los breakout rooms para ir a practicar lo que vamos haciendo. Ese solo es, es un ejemplo para que usted sepa cómo va a ser, ¿verdad? Ya los demás pues ya regresaron de los breakout rooms, ¿verdad? Y nos vamos a quedar aquí. ¿Qué vamos a trabajar el día de mañana, teacher? Bueno, el día de mañana vamos con esta parte de possessive adjectives, que yo siento que es un tema it's basic para es extremadamente importante. ¿Por qué, teacher? Porque muchos nos confundimos, teacher, y que no era mine y que no era m-i-n-e. O oh, me dicen, teacher, le falta la s a your. Pero no, ¿verdad? Nos confundimos porque tenemos cuatro diferentes uh, secciones en los pronombres, right? So pronouns. That's what we're, going to, what we're going to be discussing tomorrow. What else? Tomorrow we're going to be talking about the verb be. Vamos a hablar un poquito acerca del verb y. And you'll see that it's very simple. Es bien sencillo. Yo no sé por qué me le han dado tanta mala publicidad al Burby, ¿verdad? La verdad es que es bien simple, es bien sencillo. Y una de sus características es que es independiente. So that means that if Burby is independent. It doesn't need any help. No necesita ninguna ayuda. Por lo tanto, él solito puede con todo. Ya van a ver. Eh, ya mañana vamos a ver por qué les estoy comentando eso. So tomorrow, that's what we're going to be doing. We're going to be working with pronouns and we're going to be working with verb be. También el día de mañana, durante el día, les voy a estar compartiendo una hojita con expresiones que les pueden servir a ustedes, verdad, para eh, usarlos ahí de repente en los breakout rooms o acá dentro del dentro de la clase. Así que, eh, no sé si hay alguna pregunta, chicos, con respecto a lo que hicimos este día. ¿No? Entonces, rapidito voy a pasar a asistencia, porque recuerden que la asistencia la pasamos al principio y al final. ¿OK? <coughs> vale. Comenzamos. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Gracias, right Thank you. Andrea Verónica Martes de Nerio. Presente, teacher. Thank you, Carolina Roxana Ruiz Oliva. Cristian <coughs> eh, teacher. Thank you, Christian David Castro Rivera. Presente. Thank you, Damaris Elizabeth Turquía Artiga. Eh, Darling Gabriela Segovia Abrego. Elba Morena Olivar Portillo. Presente. teacher. Vaya, Gracias, Darlene, y gracias, Elba. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Eh, Guillermo Timoteo Iglesias. Thank you. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you. Isabel Noemí Vanegas Coreas. Eh, Javier, Juan Javier Moreno Rivas. Her teacher. Thank you. María Elena Martínez Escalante. Present. Thank you. María Santos López López. Present teacher. Thank you, permítame. ¿Cuál ejercicio? Perdón, Andrea. ¿Cuál? El de el que el, el que le, porque el que estuvimos ensayando está ahí en el grupo de WhatsApp. No sé si ese es al que usted se refiere. No he caído porque como más recién me he unido. Ah, ok. Ya no se preocupe que igual ya voy a reenviar yo todo porque como ya más se agregaron al grupo. Así que tranquila, yo les repito ahí y les comparto todo de nuevo. Ok. Thank bueno. you. Ok. Eh, Nor Norma Lizette Crespino Orellana. present teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno quijada Huberto eh, Isaí Velavides Larios. Thank you, Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you, Wilson Armando Villa Galdames. And Zulma Maribel Guerrero Mejía. Presenta, teacher. Thank you. Vaya, eh, perdón, Norma, no sé cuál pronunciación me decía, pero no, don't worry, ¿verdad? Eh, mañana, si gusta, lo repetimos de nuevo. Solo me apunta, Norma Lizette Crespinado. ¿en qué parte es la que necesita? ¿Verdad? Que practiquemos nuevamente el ejercicio. Y, guys, lo voy dejando ahorita porque tengo una clase ahorita de 9 a 10. Perdón. Entonces, así que nos veríamos el día de mañana. Así que thank you very much for joining. ¿Verdad? And have a good night. See you, guys. Good night. Good night. bye Good night. Good night. Good night.